una bicicleta blanca que tomó la vida de un siniestro vial de Tomás Cardona Mendoza, de 46 años, que circulaba por aquí el martes pasado. Nos acompaña hoy su familia también. Nosotros, la bicicleta blanca es un símbolo internacional que se coloca en memoria de los ciclistas que pierden la vida utilizando su bicicleta como medio de transporte y que son víctimas de la violencia vial que tenemos en esta ciudad, que tenemos una escasez grave en infraestructura para ciclistas, que no se respetan las reglas de tránsito, que hay una ausencia de la ley y eso nos está ocasionando vidas. Esta semana fueron dos vidas. El día de hoy se puso también otra bicicleta blanca en Escobedo, en la autopista, de otro ciclista no identificado que también perdió la vida allá, víctima de un atropello. No queremos que pase inadvertido, queremos que haya memoria, que quede memoria de estos hechos. Por eso se coloca esa bicicleta, como un recordatorio también de que hay graves pendientes en nuestra ciudad para hacerla segura para tanto peatonas y peatones como ciclistas que estamos perdiendo la vida en las calles.